La organización Chicanos por la Causa llevó a cabo lo que fue, pues, la envoltura de los regalos y de las bolsitas de obsequios para los cientos de niños que serán beneficiados por el programa Ángeles del Barrio, que por segundo año y debido a la pandemia se llevará a cabo en esta modalidad, en la cual pues se han escogido a diversas familias que son partícipes en programas de Chicanos por la Causa, y se les entregará esta bolsita con regalos, con dulces, además de que pues se les deseará una muy feliz Navidad. Y vamos con este reporte en el cual se dio esta actividad de Simple C, una de las más tradicionales en lo que es la Navidad entre la comunidad hispana en Phoenix, Arizona. Soy Jaira, de Valenzuela. Ahí trabajo en el departamento de tecnología. Muy bien. Jaira, si nos puedes platicar qué está sucediendo ahorita este viernes. Sí, este viernes lo que estamos haciendo, estamos arreglando unas bolsitas para los niños de la comunidad de Chicanos por la Causa, que vienen con dulces, juguetes, también se les van a dar tarjetas para ayudar a esas familias desafortunadamente que no pueden comprar regalos o tener esos dulces, o con eso les estamos dando una oportunidad para que puedan celebrar la Navidad y el Año Nuevo con cositas y regalitos para que les haga feliz a los niños. Muy bien, ¿cuántas bolsitas están preparando aquí en el lugar? El día de hoy estamos preparando más de 2,500 bolsitas para las familias de nuestra comunidad. ¡Wow! 2,500 sí. Digamos, es una celebración de Ángeles del Barrio diferente, ¿no? Por lo que es la pandemia, pero igual se trata de llevar felicidad, ¿no? Sí, sí, especialmente porque queremos asegurar que aunque esté la pandemia, podemos darles una alegría a los niños que tenemos en nuestra comunidad. Aunque sea una bolsita, algo para decirles que no están solos y que aquí están Chicanos por la Causa para ayudarles y hacerlos sonreír. ¿Sabes qué días se van a entregar? ¿Diferente? Sí, van a ser diferentes. Se van a entregar a la comunidad del programa que están, y de los programas van a dar las bolsitas a las comunidades. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te sientes en este sentido? ¿Cómo pues, estás? Muy alegre, porque como alguien que mis papás también vinieron de otro país y trabajaban duro, a veces no habían cosas que podíamos tener. So, esos programas siempre ayudan, porque yo sé que en un tiempo cuando se nos daba regalitos por las comunidades o por servicios comunitarios, nos hacía muy felices. Yo sé que estoy yendo a niños que también son más desafortunadamente, que necesitan algo que les puede hacer sonreír. Y como yo he pasado por eso, pues yo sé cómo se siente. Vemos que además de empleados hay voluntarios, ¿no? Sí, hay muchos voluntarios el día de hoy, específicamente nuestros scholars. So, con ASU y Maricopa Community College y también U of A tenemos un partnership con Chicanos por la Causa, pero el día de hoy tenemos nuestros MCC scholars y también nuestros scholars de ASU ayudándonos con las bolsitas del día de hoy. Me llamo Anabel Santos y yo soy Cristal Santos. Cristal Santos, son hermanas, ¿no? Sí. De ASU. Ahí sí, hermanas de ASU, Go Devils. Ok. Oh. ¿Cómo se sienten estar ayudando en esta ocasión aquí en Simple C? Increíble. Este es el segundo año que vengo a ayudar con la preparación para las Navidades. He trabajado también en otros eventos para ayudar a la comunidad y me encanta ayudar a CPLC. Es una gran oportunidad de conocer a las otras personas que están en el programa y también para ayudar a la comunidad. Muy bien. Gracias. Cristal, ¿es tu primera vez para ti o es hoy ya la segunda? Es la primera vez para la Navidad, es para mí. Me encanta la ilusión de que un niño un día va a abrir esto y va a tener el candy y el jueguito, le va a hacer el día, y para mí eso lo hace tan especial saber que yo pude ayudar con eso. Es una manera, por ejemplo, ¿qué sienten de esta actividad por parte de Simple C y también pues que son scholarship de Simple C? Sí, absolutely. Paying it forward. Yeah. Me hace sentir todavía hay muchas cosas buenas en este mundo. Y esto es prueba de esto. Que hay tanta gente que pueden ayudar y coger tiempo y dar a otros. Me encanta verlo. Muy bien, pues las dejo para que continúen. Gracias, entonces, es un placer. Gracias, feliz Navidad. Gracias.